¿Sabías que tanto la cantidad como las características de los juguetes que tu hijo tiene en casa pueden estar impactando de manera positiva o negativa el desarrollo de su lenguaje? Hoy te quiero compartir tres claves súper importantes para que tú sepas qué tipo de juguete es el mejor y así puedas adquirir estos. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en Audición, Lenguaje y Aprendizaje de Aleta Terapia. Y es que una investigación arrojó que hay ciertas características, así como también presentamos los juguetes y los tenemos en nuestro espacio, que van a propiciar que las habilidades de lenguaje se desarrollen más o menos. ¿Cuáles son estas? Te las cuento. Número 1: Tener menos juguetes en casa está relacionado con desarrollar mayores habilidades de atención y de atención conjunta. Es decir, cuando el adulto y el niño están atentos al mismo objeto y se puede llamar la atención de ese niño hacia lo que nos interesa y viceversa. Así que en lugar de comprar más juguetes, opta por las rotaciones de los juguetes. Puedes presentarle ciertos juguetes y guardar otros y después. Hacer la rotación para que él siempre tenga estímulos diferentes, pero no demasiados al mismo tiempo. Pero 2. Optar por juguetes con menos luces y con menos atractivos visuales hará que tanto tú como tu peque se vean obligados a utilizar más descripciones y mucho más lenguaje para interactuar o para llegar al juego. Se dieron cuenta que mientras menos hace el juguete, más va a querer describir el padre todo lo que se puede hacer con ese juguete y tu hijo también tendrá esa retroalimentación auditiva de todo ese lenguaje. Así que ya sabes, los juguetes que hagan menos y que sean con menos estímulos como luces y colores. 3. Juguetes tradicionales. En esta investigación también se dieron cuenta que mientras los juguetes no tengan sonidos, el niño tendrá que hacer estos sonidos y también sus padres, por lo cual se va a promover la imitación y la producción tanto de sonidos como de palabras desarrollando a su vez el lenguaje, así que ya sabes, estos juguetes tradicionales como lo son las pelotas, los carritos que no tienen baterías y que por ende no tienen sonidos, van a propiciar que nosotros tengamos que realizar más de estos con ello desarrollando sonidos lenguaje. Por último, yo sé que en estos últimos tres meses del año todos nuestros papitos se preparan para comprar esos regalos de Navidad, así que tengo para ti una lista de juguetes recomendados para diferentes etapas. Déjame un comentario para que te diga dónde puedes descargarla, es gratuita.